Obviamente esto va a seguir cambiando, nuestra pirámide es bastante vertical en ese sentido. Ahora, esto también fue interesante en el tema de las mujeres. Por primera vez en la historia, las mujeres rebasaron el 51% del padrón electoral. El padrón. Y interesantemente también por primera vez en la historia tenemos a una mujer como vicepresidente de la República de Guatemala, la licenciada Roxana Valdetti. Así es. ¿Cómo vamos a hacer, o sea, cómo va a ser su gobierno para darle esta igualdad y estos derechos de las mujeres que son tan importantes en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que sí es algo importante que la mujer, lo que he visto yo, Franny, en el interior del país, no solo en la capital, en el interior del país, en las aldeas, en las comunidades, en los municipios, hemos visto cómo la mujer está participando cada vez más activamente. El rol que estábamos acostumbrados a ver antiguamente de la mujer encargada de los niños, de la familia, en el hogar, de ama de casa, ha ido cambiando. Ese rol lo sigue haciendo la mujer, pero además de eso, está interesada en participar en su comunidad, de participar en su municipio y a nivel nacional, está interesada en el tema político, pero también está interesada en el tema económico. Las mujeres cada vez más están preocupadas por ayudar a la economía familiar, de ver cómo pueden ellas ayudar para aportar y tener mejores ingresos y que la familia viva mejor, interesadas en proyectos productivos en el interior. Así que el rol realmente hemos visto en estos últimos años un rol mucho más activo de las mujeres, lo cual es buenísimo y obviamente el reflejo de eso es que hoy prácticamente tengamos por primera vez en la historia a una vicepresidente que es mujer. Muy activa, por cierto. Muy activa, muy dinámica, con mucho compromiso para también sacar adelante bien la responsabilidad que el pueblo le asignó, y vemos cómo el padrón rebasa por primera vez y pasa el 51%. Eso es una muestra del interés de las mujeres y cómo ese rol está con mucho dinamismo haciendo un cambio importante. Definitivamente las mujeres toman un rol tan importante en Guatemala que qué bueno saber eso. Durante los meses de octubre vivimos una época increíble en Guatemala. Se vivieron los Juegos Panamericanos, vimos un país volcarse al deporte. Hemos tenido invitados en Acción Positiva que fueron parte de estas medallas y realmente increíble porque han despertado algo grande. Luego estos atletas van a Londres, para adelante viene la clasificación del fútbol con miras hacia Brasil 2014. El deporte es muy importante para la sociedad. Así es. Como gobierno, ¿qué políticas va a tomar para apoyar este deporte, para apoyar a todos estos guatemaltecos que están sedientos de éxitos, de triunfos, tanto en Guatemala como afuera? Y yo creo que aquí es un tema muy importante. Y aquí nosotros lo que pensamos es que también tenemos que fortalecer las actividades deportivas desde temprana edad. Nosotros hemos visto programas que tenemos que vienen desde la educación temprana, luego que vienen con la niñez preparada y saludable, que nosotros le llamamos en el plan de gobierno, pero que vienen acompañadas de actividades también culturales y deportivas. Pues nosotros creemos realmente que desde pequeño, si las habilidades motoras son capaces de empezarlas a desarrollar nuestros niños, y esa educación temprana es responsabilidad desde el hogar, de los primeros 2 años de vida, son niños que van a ser saludables, y después que van a tener la oportunidad también de poder prepararse y de poder ejercitar algún deporte. Entonces, la que yo he pedido al Ministerio de Cultura y Deportes es realmente que logremos fortalecer las posibilidades de que los niños puedan tener oportunidades precisamente para poder practicar algún deporte, para que además de sus actividades de escuela y las actividades de los juegos que son propios de los niños, puedan también tener oportunidad de practicar un deporte. Luego nuestros adolescentes también en los programas básicos y los programas diversificados que puedan tener esa oportunidad y se puedan mejorar las condiciones, porque ahí vamos a tener entonces jóvenes que van a estar pues ya con una preparación, con una base para poder desarrollar y después elegir ya un deporte y luego ojalá llegar a deportes competitivos como muchos guatemaltecos lo han hecho, como tú lo has hecho también. Ya. Esperamos que sí, esperamos que durante su mandato tengamos la primera medalla olímpica, que sería algo increíble.
Señor presidente, durante su campaña, uno de los anuncios que llamó la atención muchísimo fue la Guatemala que usted sueña y la Guatemala que todos queremos. Durante este anuncio lo vimos manejar su carro por la ciudad y vimos, o sea, una Guatemala contenta, una Guatemala con gente hablando por su celular, gente con su computadora, gente en los parques. Realmente la Guatemala que todos soñamos. Sí. La seguridad es uno de sus ejes principales, tanto de su campaña como de lo que usted ha hecho a lo largo de su vida. Entonces, a la vez los guatemaltecos es lo que más anhelamos, lo que más nos está golpeando. ¿Qué podemos esperar y cómo podemos colaborar también los guatemaltecos para apoyar a este gobierno, para que realmente resolvamos este problema lo antes posible? Sí, yo creo que aquí importante va a ser, Fanny, es la participación. Yo siempre hablo de la participación, hago el llamado a los guatemaltecos para que no le dejemos la responsabilidad solo a una persona o a un grupo de personas. Yo creo que es responsabilidad de todos. Obviamente para eso tenemos que generar la confianza necesaria para que la población se sienta que tiene una policía cercana y una policía que verdaderamente está preocupada por la seguridad de los guatemaltecos y no la percepción que ha ido creciendo que la policía más bien se le tiene temor porque la policía misma no sabemos qué va a pasar. Exactamente, entonces se crea esa desconfianza. Entonces tenemos un trabajo muy grande que hacer, es generar la confianza de la población hacia sus autoridades, que sientan los guatemaltecos y guatemaltecas que las autoridades están para servir a su población y no para servirse del puesto que están ocupando los funcionarios. Y eso involucra desde el presidente hasta el servidor público más nuevo que pueda haber ingresado al Estado. El sentimiento ese de sentirse que uno es servidor público es un sentimiento de verdad que nos debe llenar de orgullo, y esto pasa por los miembros de la Policía Nacional Civil. Que ellos sientan que están sirviendo a su pueblo y que no se están aprovechando de andar uniformados y que andar armados, y que eso les permita ser parte también de proteger a los criminales o ellos mismos caer en actos criminales. Yo creo que si logramos ganar esa confianza, que va a ser un esfuerzo muy grande que vamos a hacer, la población se va a sentir también que tiene una responsabilidad y que la ayuda y la cooperación de ellos va a ser importante, porque entonces vamos a ayudar a dar saltos de calidad para mejorar la seguridad de todos. Sí, yo creo que los guatemaltecos realmente, usted mira que cada vez están más involucrados. Cuando pasa algo, la gente utiliza su celular, utiliza cualquier cosa para tratar de colaborar. Yo creo que la falta de confianza es lo que nos ha permitido dar ese paso que todos queremos. Eso es clave, man. Yo creo que ahí vamos a hacer un énfasis muy importante en eso.